Esta camiseta es un estilo diferente, un poco diferente como el primer video que había hecho. Si les gustaría aprender cómo corté esta camiseta, sigan viendo este video. Lo primero que van a hacer es van a agarrar unas tijeras y van a cortarle todas las orillas a la camiseta. Si es la primera vez que cortan una camiseta, pueden agarrar una que ya tengan en su casa, una que ya hayan usado, que no les va a importar. Agárrense unas tijeras buenas para cortar. Las que estoy usando no son para cortar tela. Hay unas especiales para cortar tela, pero pueden ser cualquier tijera que tengan que pueda cortar bien. Ya que le hayan cortado todas las orillas a la camiseta, le van a cortar lo del medio, que es lo del pescuezo. Luego le van a cortar unas líneas para adentro a la camiseta, todo alrededor donde se le cortó las orillas a la camiseta. Si gustan, pueden medir y apuntar con un lapicero donde van a ir cortando. Yo no le medí, solo usé mi dedo para medir. Ponía mi dedo hacia lo largo y le cortaba así para adentro. No se desesperen, sigan cortando y cortando las líneas. No tienen que ser las líneas exactas que cortaron a un lado de la camiseta al otro lado. Yo corté las líneas bien juntitas, bien cerquitas, para que los nudos estuvieran más chiquitos y más juntitos. Pero si ustedes gustan, pueden cortar las líneas más separadas y los nudos van a estar más grandes los que van a amarrar. Y puede que se vea más para dentro de la camiseta, y ya si gustan pueden ponerse una camiseta abajo. Ya que han cortado todas las líneas alrededor, van a agarrar una de las tiritas de la línea de arriba y una tirita de la línea de abajo y van a amarrarlas, van a hacerle unos nuditos, van a amarrarle doble para que no se desamarre.
Espero y les haya gustado y muchas gracias por el apoyo que me han dado. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.